Serpientes muerden a los pescadores. Estas dos personas que ven en el clip están pescando usando nada más que sus manos en un balde, pero lo que no saben es que están molestando a un depredador que no reacciona bien cuando alguien se mete en él. Los pescadores parecen estar disfrutando todo el proceso de pesca tirados en el suelo. Un hombre está usando su mano para localizar, agarrar y sacar peces de lo que parece un estanque poco profundo. Es un método bastante extraño y se llama noodling. En la emoción de pescar tantos peces como pueda, el pescador tirado en el suelo no se da cuenta cuando emerge una serpiente y luego lo muerde en la nariz. Puedes verlo luchando en el agua y temblando de miedo y dolor, pero afortunadamente su compañero viene al rescate y lo saca. Sin embargo, para su sorpresa, la serpiente se ha enganchado a la nariz del pescador y no la suelta. El otro tipo sigue ofeteando a la serpiente tratando de tirarla y finalmente lo logra. Accede al enlace para ver el video al completo y síguenos para seguir recibiendo más contenido como este.